El motivo de la reunión es, como ustedes saben, la presentación del sitio digital dedicado a uno de los hombres más significativos de la historia de México. Consideramos que era fundamental la difusión abierta para toda la sociedad a través de las nuevas tecnologías. El portal tiene varias sesiones, una sobre el Ejército Libertador del Sur, que son fotografías, otra sobre la Convención de Aguascalientes, también fotografías, otra más sobre zapatismo, sobre Revolución Mexicana. Cada imagen está con su descripción y su clasificación para que se pueda saber de qué se trata y cómo localizarla en el archivo. Solamente en este lugar tenemos estas fotos porque en ningún otro archivo se han encontrado imágenes de este fotógrafo. Pensamos que el trabajo del ISUE no es de consumo exclusivo de la universidad ni de los académicos. El trabajo del ISUE tiene sentido cuando se concreta socialmente.